pierda a continuación toda la actualidad informativa de la Santoto Tunja para esta semana. Hoy hablaremos de las pruebas Saber Pro. Queremos contarte que este simulacro de pruebas genéricas realizado por la Universidad Santo Tomás ha sido una oportunidad para identificar las fortalezas de nuestros estudiantes al momento de realizar las pruebas Saber Pro. La seccional Tunja, a partir del desarrollo de los SPOC en competencias genéricas y del ciclo de webinars, ha promovido la preparación de sus estudiantes y podemos decir que a la fecha, la mayoría de nuestras facultades se destacan por tener más del 80% de sus estudiantes en los niveles más altos en razonamiento cuantitativo, así como el 90% de nuestros estudiantes se destacan favorablemente en sus conocimientos en competencias ciudadanas. Los resultados obtenidos en nuestro simulacro de la prueba de inglés arrojaron que el 70% de los tomasinos de la seccional se encuentran en nivel superior. A continuación te compartimos algunos tips para el examen Saber Pro. Revisa detalladamente tu correo electrónico para validar si presentas la prueba de manera virtual o presencial. Prepara un espacio cómodo. Recuerda que estarás presentando esta prueba durante un largo periodo de tiempo. Realiza la validación de tus credenciales días antes de la fecha de la prueba. No olvides validar tus credenciales de acuerdo a las indicaciones recibidas por parte del ICFES. Recuerda que debes contar con un espacio con buena iluminación para poder presentar tu prueba virtual. No te desveles la noche anterior. Recuerda tener un manejo apropiado del tiempo. Durante la prueba, no olvides leer muy bien los enunciados y contextos de cada pregunta. No olvides que la lectura comprensiva es muy importante, por eso te invitamos a practicar tu lectura crítica a través de nuestra herramienta Lectimus. Hasta aquí toda la actualidad informativa de las pruebas Saber Pro. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para así estar enterado de todo lo que pasa en la U.